Muy buenas tardes, amigos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en un programa más de Sobre la Mesa. Hoy tenemos como invitado especial a don Ronald Solís, exdiputado sarcereño y empresario, que también hoy está con nosotros para conocer un poco más acerca del tema del déficit fiscal, que obviamente nos preocupa a todos los costarricenses. De verdad, don Ronald, muchas gracias por estar con nosotros aquí en ZTV. Bueno, muchas gracias, Carolina, y es un gusto estar aquí por primera vez en la emisora de mi tierra y poder dirigirme a todas las personas de Zarcero, que son pues mi pasado y mi presente, ¿verdad? Y con quienes tengo una gran identificación y estima por la calidad humana que se genera en este cantón y el ejemplo que es de emprendedurismo y de vocación empresarial, de pymes para todo el país. Y en fin, es toda una cultura de trabajo y de ahorro muy interesante la que tienen los sarcereños y ojalá no la pierdan. Pues sí, para mí es un gusto poder compartir con ustedes un poco sobre el tema del déficit fiscal. Es un tema muy complejo, es un tema muy, muy diverso, tiene muchas variables, muchos factores, no es fácil de entender, pero bueno, vamos a hacer un esfuerzo en conjunto por dar una visión general para que ustedes puedan entender mejor que antes de este programa, o mucho mejor, qué es lo que está pasando, a qué se refieren los que están a favor cuando dicen unas cosas, a qué se refieren los que están en contra en otras cosas, y poder ustedes formarse y tener un criterio más amplio y más integral de lo que es el tema del déficit fiscal. Don Ronald, justamente muchas veces tal vez hablamos de que como somos una zona rural, tanto nosotros como otros sectores del país, tal vez no nos involucramos tanto con esos temas del déficit fiscal, ahorita del plan fiscal que quiere implementar el gobierno, pero parte de lo que me gustaría que nos comente es justamente cómo nos afectaría muy directamente a nuestra zona, aquí en Zarcero, con respecto a precios y bueno, parte de lo que usted nos va a comentar, porque tal vez no nos involucramos o dejamos pasar de lado estos temas tan importantes, porque decimos, ah, no, eso pasa mucho en San José, pero ¿cómo directamente nos afectaría? ¿O cómo nos ha venido afectando? Porque obviamente el déficit fiscal ha sido durante muchos años. Esto directamente a nuestra economía y a todo lo que se refiere aquí en Zarcero propiamente. Bueno, ese es un elemento muy importante y yo creo que es un aspecto positivo de lo que está viendo el país. Yo creo que no solo el zarcereño, el costarricense en general ha sido muy distraído, para usar una palabra muy suave, en cuanto a los temas del gasto público, ¿verdad? Que son temas que a veces la gente cree que tienen que ver con otras personas, pero en realidad tiene que ver con todos y nos afecta a todos si se hace bien y nos afecta a todos si se hace mal, nos afecta a todos si es un servicio a un costo razonable, nos afecta a todos si es a un costo alto, en fin. Ahora, para hablar del déficit fiscal, yo quisiera ubicar a la gente, porque lo primero que me interesa es que la gente entienda a qué parte de la economía o de la sociedad afecta el déficit fiscal, primero que todo. Entonces tenemos que dividir el país como en varios espacios para entender bien. Vamos a ver, ¿dónde está el déficit fiscal? ¿Dónde es que hablamos que hay déficit fiscal? Bueno, hablamos que hay déficit fiscal en el gobierno central. ¿El gobierno central quién es? El gobierno central es ese que dirige el presidente, y que son los ministerios y que son los aportes que hace el gobierno central a otras instituciones como Asamblea Legislativa, como Poder Judicial, como universidades, etcétera, etcétera. Ese es el espacio donde está el déficit fiscal, el financiamiento de ese gobierno y eso que financia el gobierno. El gobierno se financia con impuestos. Eso es muy importante. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuánto es el gobierno en el país? Ese que está con problema de déficit fiscal. Vamos a tratar de analizarlo en función a la totalidad del país
para que la gente entienda. Entonces, por ejemplo, vamos a analizarlo en función al empleo. ¿Qué es ese gobierno central donde está el déficit y donde están los problemas? ¿Qué representa en empleo dentro del país? Bueno, el gobierno central representa el 7% del empleo del país. ¿Eso qué quiere decir? Que de cada 100 costarricenses que trabajan, 7 trabajan relacionados al poder ejecutivo y sus relaciones. Y se financian, repito, fundamentalmente con impuestos o con préstamos. Luego, de esos 100 costarricenses, hay otros 7, que a veces dicen que un poquito más o un poquito anda por ahí, pero son aproximadamente 300,000 en toda la cantidad de personas que trabajan en Costa Rica, que en Costa Rica trabajan aproximadamente 2,020,000 personas, aproximadamente lo que trabajan, esa es la fuerza laboral activa, y también hay que agregarle a eso como 230,000 desempleados. Bueno, de esos 100, de cada 100 que trabajan, hay otros 7 que trabajan en instituciones públicas o en municipalidades. Eso se financian como fundamentalmente vendiendo servicios. Ahí está el ICE, ahí está la Caja del Seguro, que vende supuestamente salud, ¿verdad? Otros venden electricidad, telecomunicaciones, otros venden agua, en fin. Eso se financian con venta de servicios públicos. Ahí tenemos 14 de cada 100 costarricenses que trabajan en este país. Luego tenemos, tenemos un 42%, es decir, 44 de cada 100 costarricenses trabajan en el sector privado formal. ¿Qué quiere decir sector privado formal? Bueno, usted y yo somos todos los que trabajamos en empresa privada y estamos asegurados. Y tenemos vacaciones y aspiramos a tener una pensión. Eso es lo que se llama economía formal y hay 44 de cada 100 costarricenses que trabajan ahí, que están en ese espacio. Bueno, nos sobran 42 costarricenses. Teníamos 7 y 44. Ahora nos falta para llegar a 100, 42 costarricenses. Esos 42 costarricenses que quedan son de la economía informal. Es decir, es gente que anda trabajando en la calle o jugándosela con pequeñas empresas que no tienen rentabilidades para poder asegurarse o asegurar. Tienen que lucharla en la calle o con trabajos informales o trabajos ocasionales en la informalidad. Es decir, esas personas normalmente no tienen seguro social y es muy difícil y obviamente no van a llegar a tener pensión y tienen otras ventajas. Ese es un problema muy serio del país porque hace apenas unos 17 años no eran 42, eran alrededor de 20 los que estaban en esa situación y éramos el país de América Latina con más baja informalidad. Hoy ya no lo somos, ¿verdad? Y a eso hay que sumarle un 10%, que son como 230,000 costarricenses que están tratando de buscar empleo y no tienen empleo. Dentro de esos que tienen empleo, hay un porcentaje que se llama subempleo, es decir, tienen empleo, pero no pueden conseguir trabajo a tiempo completo. Entonces, tal vez trabajan medio tiempo, tres cuartos de tiempo, pero se consideran trabajadores permanentes. Entonces, eso nos ubica un poquito en lo que representa el déficit fiscal. Afecta al 7% de cada 100, a 7 de cada 100 trabajadores. Ok. Luego, eso era para ubicarlos en términos generales. Luego. Para conocer de dónde va saliendo ese déficit fiscal. Exactamente. Entonces, luego iríamos, ¿en qué gasta el sector público? Uh-huh. Pero aquí vamos a entender, en este momento, por sector público, ese 7% del gobierno central. Pero antes, antes de gastar, ¿cómo se financia? ¿De dónde vienen esos fondos para poder gastar ese fondo público? Okay. ¿De dónde viene y cómo lo gastan? Ok, primero me gustaría
hablar de en qué se gasta, para después hablar de lo que se llama la carga tributaria y quiénes son los que pagan el impuesto o los impuestos para financiar eso, que puede ser impuestos, pueden ser tasas, pueden ser multas o puede ser financiamiento, ¿verdad? Interno o externo. Entonces, ¿en qué gasta el sector público? Ese 7%, el gobierno central, ¿en qué gasta el dinero de los impuestos? Bueno, tenemos que alrededor del 50% del presupuesto de la nación se gasta en salarios y gastos administrativos, alrededor de la mitad. Luego tenemos un 10% de ese presupuesto, ya llevamos 60%, que se gasta en lo que se llama pensiones del régimen de Hacienda, que ahorita explico un poquito más de ese régimen. Y luego gasta ahora creo que está un poquito más alto, como un 36% o más del presupuesto para amortizar deuda y para pagar intereses de deuda. Eso lo que refleja es que estamos muy endeudados. Y luego, ¿qué nos queda para inversión de obra pública? El 4%. Nada más que el 4%. Eso en parte explica por qué aquí todo lo que quieren hacer ahora, todo quieren que sea por concesión. Sí. Y por concesión quiere decir que nos van a llenar de peajes en todo lado y de cobros, porque como no hay plata del gobierno para hacer esa obra, o por lo menos para aportar una parte y que el concesionario aporte menos y que sea más suave el pago del usuario, pues a eso nos está llevando. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? ¿De cómo se financia? Por ejemplo, con ese 10% de las pensiones. Uh-huh. Ese 10% que se gasta en pensiones, esto es muy importante mencionarlo porque hoy se está hablando mucho de pensiones. Pensiones de lujo. De pensiones y de salarios, ¿verdad? Uh-huh. Esos beneficios. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto se está gastando? ¿Cuánto representa ese 10% del gasto del presupuesto nacional en pensiones? Eso representa más de 1.600 millones de dólares al año. Al año. 1.600 millones de dólares al año. Y eso es todos los años. Es decir, cuando dicen, bueno, se perdió en la trocha 20 millones de dólares, bueno, imagínense. Eso fue una sola vez, hace como 8 o 10 años. Pero imagínense lo que representa un gasto así todos los años. De hecho, ese 10% representa más alrededor de 900 mil millones de colones. Eso es mucha plata. Cuando hablamos del PIB, cuando decimos tenemos una carga tributaria del 14% del PIB, ¿el PIB qué quiere decir el PIB? El PIB quiere decir lo que el país produce. Ahí va todo lo que produce, los salarios de todos los costarricenses, en fin, en servicios, en productos, etc. Bueno, el 1% del PIB son 330 mil millones de colones. Entonces, y esto lo quiero mencionar así, aunque a veces a uno no le caben los números en la cabeza. Los ceros son demasiados. Porque a veces uno dice, es que ahí podrían recuperar 30 mil millones, y ya que la gente cree que con 30 mil millones se resolvió todo. Uh-huh. Y yo puedo decirles que en este momento, 90 mil millones es el 1% del presupuesto. 90 mil millones de millones. Es decir, es mucha plata. Entonces, eso lleva, por ejemplo, a que digamos, ese 10% en pensiones tienen una situación muy particular y muy delicada, es porque está enfocado fundamentalmente a empleados públicos. Es un sistema de pensiones que ya está pronto a acabar, pero nos va a arrastrar por muchos años si no se hacen cambios, yo no sé a dónde. ¿Por qué? Porque esos 900 mil millones que se gastan por año se distribuyen en aproximadamente
60 mil costarricenses, de los cuales no menos del 60% eran del Magisterio Nacional. Uh-huh. Ahora, ¿cuál es el problema de ese régimen, de esa cantidad de dinero tan grande? Que según la Contraloría General de la República, los beneficiarios de esa pensión, de ese régimen de pensiones, solo aportaron entre el 8 al 10% de lo que reciben. Es decir, el 90% mínimo lo pagamos todos los días cuando vamos a comprar un producto y pagamos impuestos, va para ahí, en una parte para ahí, ¿verdad? Sí. Entonces, el problema es que es con cargo al presupuesto. Entonces, por eso es que es tan importante. Ahora, uno puede hablar de pensiones de lujo, pero si uno divide 60 mil millones entre 900 mil millones, eso da un promedio como de millón y medio, vamos a ver, como de millón, como de 15 millones de colones al año por pensionado. Entonces, si uno se va a los criterios que hay en el país, de los quintiles, es decir, del 1 al 5, es decir, el quintil 5 es gente pudiente, la más pudiente, el 4 un poco menos, ahí va para abajo. Bueno, estos pensionados estarían como promedio entre el quintil 4 y 5, o sea, son montos elevados. Que también recordemos una cosa, y nada más con un pequeño adelanto, eso daría un promedio de pensión de más de 1 millón de colones por mes, ¿verdad? Exacto. Mientras que en la caja, la pensión promedio anda como en 285 mil colones. Pero ahora vamos a hablar un poquito más adelante. Luego tenemos el 50% del gasto que va en salarios y pensiones. Uh-huh. Perdón, en salarios y gastos administrativos. Ahí el problema a que ha llegado el país es que también el nivel salarial es muy alto. Además de que hay otras características como... En el sector público. En el sector hablando público. El sector público, público sí. Ahora estamos hablando solo del sector público sí, gubernamental. Sí, sí. No estamos, aunque es muy parecido, pero se financia diferente a las instituciones públicas. Entonces, ese sector, por ejemplo, ese gasto hace que según la OCDE, que es la Organización de Países Desarrollados de este planeta, ¿verdad?, en donde Costa Rica está aspirando a entrar, según la OCDE, los salarios de los empleados públicos en Costa Rica son un 60% más altos en promedio que el promedio de los países de la OCDE. Eso es para ponernos a pensar. Por eso claro. Aquí es común encontrar que una persona hace algo, lo mismo en el sector público que en el privado, pero en el público gana el doble o el triple o hasta más. Pero también es más alto incluso que otros países desarrollados. Por eso en este país todos los muchachos con sobrada inteligencia desean trabajar en el sector público porque es como pegarse de lotería, ¿verdad? Además de que la movilidad, o sea, perder un puesto es sumamente difícil. Sí, definitivamente cualquiera que tiene una plaza de esas. Claro, en momentos en que la tecnología está cambiando todo a una velocidad barbarísima que amenaza los puestos de medio mundo, parece que, o la gente siente que en el Estado la historia va a seguir siendo igual de por vida, que uno no sabe si la realidad lo va a permitir o no, ¿verdad? Después tenemos el sector privado formal, que es el 44%, que son el resto de la empresa privada, que lo que tiene es, ya todos sabemos las condiciones, 2 semanas de vacaciones, uh-huh. 62 o 65 años para pensionarse, el aguinaldo, etc. Después podemos ver otras diferencias ahí. Y luego el sector informal, que es en este momento ronda el 1 millón de personas, ¿verdad? Que son esas gentes que la andan pellejeando, pulseando, como dice la gente, sí. Pulseando, la verdad. En la calle viendo a ver qué hace o en fin. Y luego un desempleo de un 10%, que son como 230 mil personas. Sí. Uh-huh. Ahora, estábamos hablando también de que hay como un 36% del gasto que se gasta en intereses y amortizaciones.
El gasto en intereses y amortizaciones y los préstamos del gobierno son algo, digamos, deseable, especialmente si hablamos de inversión de obra pública. ¿Por qué? Porque se requiere financiamientos a largo plazo y todo lo demás. Lo muy preocupante que está ocurriendo en Costa Rica desde hace bastantes años, vea, yo le puedo decir que en el año 2010 yo no estaba, que fue mi último año que estuve como diputado, yo no estaba en la Comisión de Asuntos Hacendarios, pero yo me pude estudiar cosas extrañas después de que salí de diputado, el presupuesto del 2010, que ya era para el siguiente gobierno, ¿verdad? Y ese presupuesto, ya el 43% del presupuesto era fiado, ya era fiado en ese momento. Cosa que 3 años antes, más bien tuvimos 2 años en que hubo superávit, es decir, los ingresos fueron ligeramente más altos que los gastos, y ahora hablamos el por qué se dio eso. Y podemos hablar que más o menos desde el 2010, esos números que más bien se ha tenido que pedir prestado, siempre han venido... Ha venido creciendo, pero es muy grave por una situación, porque desde hace unos años para acá, parte de este endeudamiento no es para obra pública y no es solo para pagar intereses y amortizaciones de créditos viejos de obra pública, es para que alcance para pagar salarios y pensiones. Y eso es sumamente preocupante y sumamente delicado, ¿verdad? Porque ya cuando no alcanza, es más, hace unos días salió la Tesorera Nacional hablando de que, y ese es un problema, que es la liquidez. Liquidez es cuando no tenemos plata para cumplir con nuestras obligaciones, que ya en diciembre del año pasado, faltando 3 días o 4 días para pagar el aguinaldo, no tenían plata para pagar los aguinaldos del sector público. Pero además no tenían plata para pagar la primera quincena de diciembre. Y después no tuvieron plata para pagar la primera quincena de enero. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué hizo el gobierno? Correr a conseguir plata prestada. Y en esas circunstancias, y en donde la gente con un endeudamiento tan alto, entonces empieza a dudar. Y entonces empieza a prestar a corto plazo y tasas de interés más alto. Y es donde entonces, muchos nos preguntamos, ¿dónde está yendo el dinero que se produce? ¿Dónde está yendo el dinero de tantos impuestos y todo eso? Vea, ¿se tiene que pedir prestado? Es que vea lo interesante de esto. Es que llegamos a la dolorosa situación en donde los impuestos de Costa Rica apenas alcanzan para pagar salarios y pensiones. No alcanzan para pagar ni los intereses de la deuda, ni las amortizaciones de la deuda, ni la obra pública. Prácticamente ahí están. Por eso hablamos de un 7.7% de déficit, o de un 7% del déficit. Sí. Cuando hablamos de que hay un déficit del 7%, nada más, arcereños, amigos, multipliquen 7 por 330 mil, a ver cuánto les da. Es que hasta cuesta. Esos son más de 2 millones de millones que hay que pedir prestado. 2 millones de millones. ¿Y qué hay que pedir prestado? Que hay que pedir prestado para cubrir esa diferencia, que además no produce nada. Pagar intereses y eso no produce nada, eso no. Es decir, No, y que si se pide el dinero para pagar ese déficit, bueno, ¿de dónde se va a agarrar para terminar de pagar esa deuda? Por ningún lado sí, lo veo rentable. Es decir, es una deuda, es un porcentaje demasiado alto. Y ahí hemos cometido errores garrafales, para mí, en mi opinión. Por ejemplo, hablábamos de la diferencia de salarios con los países de la OCDE, ¿verdad? De la OCDE, ¿verdad? Y hablábamos de las pensiones de Hacienda, de los quintiles. Hablábamos de que todo hay que hacerlo por concesión de obra pública porque no hay plata para hacer nada, todo se van salarios o pensiones. Pero también hablábamos, y lo poco que se hace porque está financiando. Y aún así, dentro de lo que más se subejecuta es ese pedacito, porque los salarios y pensiones siempre ejecutan al 100%, ¿verdad? Y a veces hasta más, porque hasta los muertos les dan pensión a veces, ¿verdad? pero vea, por ejemplo, hemos hecho unas cosas rarísimas. Se ha hablado del 8% del PIB en educación. Y nos han vendido eso como la quinta maravilla. Y nos lo adornan con que no tenemos ejército
Y entonces esa plata hay que gastarla en educación, ¿verdad? Andamos como en un 7 y algo, ¿verdad? Y yo vi hasta organizaciones laborales que decían, hagámosle casa a los maestros de lugares muy largos, démosle transporte y todo para ayudarle al gobierno a no quedar mal con la Constitución, ¿verdad? Pero vea qué absurdo, vea qué absurdo. A mí me llama mucho la atención porque se definió un 8% y no se, parece que no se definieron metas, ni evaluaciones de rendimiento. Entonces, primero, estamos casi en el 8% del gasto en educación y los gobernantes dicen que hay que llegar a ese 8%, ¿verdad? En vez de analizar si es necesario o no. Pero además, en ese 8% no meten el INAH, que es de educación, que ahí debe haber por lo menos un 0.5% de gasto público, ¿verdad? Sí. Luego, no meten el que esas pensiones de Hacienda, si el 60% son del magisterio y se pagan con impuestos, ahí debería haber como un 1.5% más que deberían de cargarle al gasto de educación porque lo estamos pagando con impuestos. No nos pudimos olvidar, después de que fueron maestros, de que eso se encargaba otro. Pero además hay que agregarle que por la calidad de nuestra educación, por lo menos un 3% del PIB, o sea, yo estimo que cerca de 900 mil millones a 1.000 millones, gasta la gente en educación privada, en escuelas, en colegios, en kinder, en universidades, etc. ¿Por qué todo eso? Porque la gente no está satisfecha con la calidad de la educación pública en Costa Rica. Y sin embargo, uno divide el número de alumnos que han ido decreciendo entre el número de empleados del ministerio y ya vamos por 11 alumnos por un empleado del ministerio. Pero vea qué interesante. Aquí decimos, hay que llegar al 8, se nos olvida todo eso. Y uno se pone a analizar países de la OCDE y se encuentra países como tan ricos y eficientes como Corea, como Japón, como Alemania, que resulta que lo que gastan del PIB en educación es el 4% o poquito más del 4%, o sea, la mitad. Pero resulta que ahí, con ese 4%, es una educación tan buena que nadie necesita mandar a los hijos ni a escuelas privadas, ni a kinder, ni a universidad, porque la calidad es muy buena. Entonces, aquí hay un tema también de evaluación de calidad de la educación, ¿verdad? Y ahí hay otro tema que a mí me llama mucho la atención. Uno oye, bueno, ya uno le tocó, yo ya tengo 63 años, la época de la escuela de 30 alumnos y la época de la escuela donde las maestras eran graduadas en la escuela normal de San Ramón o de Heredia o en la escuela normal superior de Heredia que era para graduar los profesores de segunda enseñanza. Y bueno, los de esa época y otros más para atrás y un poco para adelante siempre hablamos, y casi no hay educación privada, de la, como de la época de oro de la educación costarricense. Y resulta que eran maestros, y es decir, esos títulos con costo llegaban a diplomado. Y yo pregunto, ¿por qué tiene que ser una persona licenciada o máster para ser maestra o para ser profesora? ¿Y por qué hay que pagarle como licenciado o como máster? ¿Se requiere para el puesto? Mira, él me contaba un señor que en el estado costarricense hemos llegado al extremo, bueno, él me contaba un caso, yo, y hay montones, de que una secretaria sacó una licenciatura y tuvieron que ponerle salario de licenciada y siguió siendo secretaria. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchas cosas que hay que corregir y que hay que evaluar en el gasto público, porque no solo son los niveles salariales, es que también la persona que va a hacer un trabajo, el salario tiene que tener relación y la formación con ese trabajo, no con otro trabajo. Don Ronald, antes de continuar, vamos a ir muy rápidamente a un pequeño corte. Ok. Para decirle a la gente, desde luego, que sigan con nosotros aquí para conocer más de este tema tan interesante que nos afecta directamente a todos los costarricenses del déficit fiscal. Ya casi volvemos con más de Sobre la Mesa. Cope Alfaro Ruiz obtiene el galardón PBAE 2017, categoría Cambio Climático.
por su organización y desarrollo en concordancia con la protección de los recursos naturales, la búsqueda de mejores condiciones higiénico-sanitarias y la mejoría en la salud pública costarricense. La bandera azul ecológica es un galardón o distintivo que se otorga anualmente. Este premia el esfuerzo y el trabajo voluntario, además promueve la sana competencia y la organización comunal para el beneficio de las presentes y futuras generaciones. COPE Alfaro Ruiz recibe su primera estrella con el objetivo de continuar cada año en la búsqueda de más. Este es un esfuerzo que la Comisión de Salud Ambiental, junto a todos sus colaboradores, realizó este año. Es difícil pensar en el privilegiado lugar donde vivimos que la escasez del agua afecta a más del 40% de la población mundial y se prevé que para el 2050 la demanda global de agua potable crezca más de un 40% y que al menos una cuarta parte de la población del planeta vivirá en países con escasez crónica de agua potable. Por suerte para el Cantón de Zarcero, en el año 1996, un grupo de emprendedores se unen con el objetivo principal de proteger y concientizar sobre la necesidad de la protección del agua. Es así como se crea AFAMAR, Asociación Fuente Administradora de los Mantos Acuíferos de Alfaro Ruiz. Donando un metro de tierra a lo que costaba la primera finca, los fundadores inician esta dura tarea de obtener tierras con la meta de llegar a tener 1,000 hectáreas dedicadas a la protección de las nacientes, de la flora y fauna de nuestra zona. Hoy, gracias al esfuerzo de esta entidad y la iniciativa de las ASADAS de continuar con ese modelo, se tienen prácticamente 700 hectáreas protegidas, las cuales colindan con el Parque Juan Castro Blanco. AFAMAR, brindando seguridad de la protección del recurso hídrico para las futuras generaciones. Seguimos aquí en Sobre la Mesa, hoy con nuestro invitado especial, don Ronald Solís, quien nos habla y nos informa más acerca del tema del déficit fiscal y de muchísimos detalles que han venido pasando conforme a varios años y que hoy nos deja con este déficit de más o menos el 7%. Don Ronald, continuábamos hablando de muchísimas cosas que se deben evaluar a nivel de gobierno y de los trabajos y diferentes cosas, ¿verdad? No, y que es, para mí esto es muy importante porque los costarricenses deben involucrarse más y de tener conciencia más clara de cuál es la situación para poder tomar decisiones. Uno como empresario no puede tomar una decisión si no tiene clara la información, si no lo que hace es tomar una decisión mal tomada. Entonces vale la pena. Ahora, usted me preguntaba de cómo se financia el sector público. Uh-huh. Bueno, esa parte del sector público se financia fundamentalmente con impuestos directos. Los impuestos directos son, por ejemplo, impuestos a la renta, uh-huh, algunos impuestos de importación, en fin, hay impuestos que le caen directamente a la empresa o a la persona. Y hay otros impuestos indirectos, como por ejemplo el impuesto de ventas. Impuestos que todos los días pagamos, exactamente. Y también en esto hay algo muy importante. También hay impuestos con fin específico, que eso no nos lo dicen, se les olvida decírnoslo. Por ejemplo, todos sabemos, el que tiene una sociedad en Costa Rica sabe que tiene que pagar un monto anual para un impuesto. Ese impuesto no va al Ministerio de Hacienda. Ese impuesto tiene un fin específico, que es el Ministerio de Seguridad Pública. Pero hay otros impuestos que tienen un fin específico, otros van al INAMO, otros van al IDA, o ya se me olvidó el nombre ahora, ¿cómo es el IDA? Otros van a bomberos, otros van a mil cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que también esos impuestos a veces no se valoran. Entonces, también tenemos un problema de dispersión. Don Ronald, perdón, tributaria. ¿Esos impuestos diferentes, por así decirlos, igualmente todos los pagamos o hay alguna cierta cantidad de costarricenses que los pagan? Bueno, es que hay impuestos, bueno, digamos, ventas lo pagamos todos.
Todos, porque cuando compramos una cosa con impuestos, lo estamos pagando, ¿verdad? Todos. O sea, ahí, entre más compra una persona, más paga impuestos. Los impuestos que son directos, pues hay personas que no los pagan. Por ejemplo, el impuesto a la renta se empieza a cobrar después de 798 mil o 99 mil pesos y el salario es de ahí para arriba empieza a pagar, de ahí para abajo no paga, ¿verdad? En fin, hay otros específicos, si usted importa algo, en fin, si consume ciertas cosas, a veces lleva una mezcla de impuestos, ¿verdad?, de importación y de otro tipo. Pero es importante que la gente considere eso. También en el financiamiento hay algo muy importante, porque usted preguntaba cómo se financia el presupuesto del gobierno, donde están los impuestos. También está un aspecto muy importante que es el financiamiento. Pero el financiamiento se da en dos vías. Puede ser financiamiento dentro del país, que se llama deuda interna, y financiamiento fuera del país, que se llama deuda externa. Algunos a veces, por ejemplo, yo leí ayer una información que decía que sumaba la deuda externa con lo que el gobierno ha pedido prestado en Costa Rica en dólares. Entonces decía que si sumamos esos dos, la deuda externa del gobierno de Costa Rica, porque es deuda en dólares, es el 41% de la deuda que tiene. Deuda interna y deuda externa, aquí les iba a plantear, vamos a ver el tema, se me fue un momentito una idea que les iba a plantear sobre este financiamiento. Bueno, ahorita me acordaré qué era. También tenemos ya me acordé qué era. Aquí hay algo muy importante. Yo he escuchado, y ustedes seguro han visto noticias, de gente que dice que de la deuda externa del gobierno, de la deuda interna, no hay que pagarla, que no hay que cobrar impuestos porque más de la mitad de la deuda interna es del gobierno con el gobierno. Okay, ¿usted lo ha oído eso? Sí, como quien dice, sacarle una bolsa para meterla en la bolsa. Exactamente, pero resulta que yo voy a explicar cómo es esa historia de la bolsa a la bolsa. Pero además, es bueno que los costarricenses sepan, cuando hablamos de la deuda acumulada, cuánto es. Porque una cosa es el 7% que le sumamos año a año. Es decir, este año le estaríamos sumando un 7% del PIB, que eso hablamos de que eran más eran como 2.300.000 millones de millones, una cosa así. El presupuesto de todo el gobierno central son como 9.000 millones de millones. Entonces usted ahí, para que la gente se ubique. Pero resulta que en este momento el país tiene otro problema, que es que ya superó la deuda, ya superó el 50% del Producto Interno Bruto, del PIB. ¿Eso qué quiere decir? Que ya la deuda del gobierno central necesita la mitad de toda la producción nacional de un año para poder pagar esa deuda. Eso es bastante plata. Multiplique 50 por 332 mil millones, ¿verdad? Es bastante plata. Eso tiene un problema. Cuando eso sucede, empiezan a encender alarmas en organizaciones internacionales, calificadoras de crédito y otros entes financieros, Fondo Monetario y otros, porque ya ven alarmas en el país. Entonces ya comienzan a verlo como un posible mal pagador, ¿verdad? Entonces comienzan a subir las tasas de interés e imponer otras condiciones, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces ahí hay un problema adicional que se nos suma a ese 50% de la deuda externa, de la deuda general. Ahora, cuando hablamos de que no, lo que hay que hacer es, como decirlo, que no cobren, que vendan, es que simplemente no se pague. ¿Cuál es el problema? El problema es que en Costa Rica, eso que decimos, que se debe de gobierno en el mismo gobierno, no es verdad. ¿Por qué? Porque resulta que los fondos de pensiones de la caja y de los bancos que tienen la pensión complementaria, como el 80% de eso está prestado al gobierno.
ya sea en Hacienda, en Banco Central, por ahí, pero está invertido en entes públicos. Que si hay un problema en el lado del sector del gobierno central, a lo mejor nos quedamos, nos complica las pensiones, ¿verdad? Sí. O sí, sea, sí, no es plata de la caja, no es plata de los bancos, es plata que ustedes hemos ahorrado y que ellos lo invierten ahí porque lo ven como seguro. Aunque cada día lo ven menos seguro. Ayer salía en la prensa que ya los bancos, el INSS y la caja y todos estos, los fondos ya no quieren prestarle más que a muy corto plazo porque les da miedo. Es decir, ya empieza a generar y a tasa de interés más alta. Ahora, hay otros fondos, por ejemplo, Recope puede tener reservas transitorias que también las presta, o por ejemplo, el INSS, que es un ente de seguros, tiene que tener una grandísima cantidad de millones acumulados para emergencias, claro, para un terremoto fuerte, para una explosión de un volcán, para, en fin, lo que fuera. Entonces lo invierte ahí, o sea, que no es tan fácil decir no paguemos, ¿verdad? Sí. Porque y además, los bancos públicos en este momento, bueno, datos que conozco de hace un tiempo, pero deben de andar rondando entre el 25 y el 30% del total de la cartera crediticia de los bancos públicos está prestado al Estado. Ahora, hay economistas que han hablado de que eso es muy negativo, porque dicen, le están quitando plata al sector privado. Pero en los últimos años se ha dado un fenómeno muy interesante. Eso no ha afectado el crédito privado. Porque desgraciadamente, la situación del país se ha vuelto muy muy preocupante para los costarricenses. Entonces el costarricense, el empresario, trata de no invertir, le da miedo invertir, le da miedo endeudarse. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Más bien, si puede, ahorra algo, porque dice, para el futuro, por una emergencia, ¿verdad? Pero el problema que hay es que la empresa privada no absorbe ese crédito. Entonces, en parte, se ve beneficiado el gobierno central porque tiene más de dónde coger, ¿verdad? Y eso es una situación también que debería preocuparnos. Desde luego que a todos. A los costarricenses, ¿verdad? Paramos ahí un segundito. Lo estoy viendo un poquillo brillosillo en la cara. ¿Cómo es el programa? La información. Bonito. Pero está entendible para sí, la gente. Claro, es que claro. Yo lo quiero, es que es un tema muy enredado, pero yo quiero que la gente lo entienda. Claro. Sí, 20. Queda 20, ok. Ahí vamos. Después. Bueno, perdón. No. Iba a hablar de la carga tributaria, ¿de dónde salen los impuestos? Ah, bueno, muy importante exactamente eso. Estamos hablando más o menos cómo se financia ese dinero, ¿verdad? Pero qué difícil. ¿Y esa carga tributaria cómo se distribuye? ¿Cómo viene eso? Bueno, vamos a ver. Este tema de la carga tributaria es muy interesante. Porque usted escucha gente decir que Costa Rica... Queremos servicios de primera y tenemos impuestos de países subdesarrollados, ¿verdad? Pero resulta que eso no es verdad. Y le voy a decir por qué no es verdad. La carga tributaria de Costa Rica ronda el 14%. Es el 14% del PIB. El problema muchas veces es en qué gastamos. Pero a ese 14% hay que agregarle un 6 o 7% del PIB que gastamos de aprestado. Entonces, en realidad no estamos gastando el 14, estamos gastando el 20 o el 21, ¿verdad? Por ciento del PIB, que eso no es un gasto de país pobre. Pero además se nos olvida que la Caja Costarricense del Seguro Social, que en muchos países existe con características muy diferentes, o sea, la salud está dentro del presupuesto. Resulta que eso hay que agregarle un 8% más. Igualmente. De carga tributaria. Entonces, ¿qué pasa? En realidad, según organismos internacionales, se debe sumar la carga del gobierno central, que es un 14%. Yo no sé si estarán metidos o no esas partidas específicas que van, esos impuestos que a un fin específico, como les mencionaba, ahí no está tampoco los impuestos municipales, ¿verdad? Pero que... Uh-huh. A todos los tenemos que pagar, pero también se les olvida lo que pagamos en la caja. La caja cobra un 11% del PIB, ¡qué montón de plata!
De ese 11% del PIB, un 3% va para los fondos de pensiones de invalidez, vejez y muerte y un 8% va para salud, maternidad y todas esas cosas, ¿verdad? Pero vea qué interesante. Y el por qué es importante analizar la calidad del gasto y la eficiencia del gasto. Colombia tiene una carga tributaria parecida a la de Costa Rica sin la caja, o sea, un 14%. Y solo destina un 5% del PIB para gastos de salarios. ¿Pero cómo aquí son en los Costa Rica, de ellos? Bueno, pero también hay que ver si el país puede pagarlo. Yo creo que a todo mundo desea que le paguen muy bien. ¿Pero podemos seguir pagando esto o no? Esa es la pregunta que tenemos que hacer a los costarricenses. En Costa Rica, si hay una carga tributaria de 14% y prácticamente solo alcanza para salarios, pensiones y, bueno, y los gastos administrativos, entonces quiere decir que estamos gastando muchísimo más que ellos, ¿verdad? Y bueno, ya lo vimos con la comparación con la OCDE, ¿verdad? Pero es que interesante, la caja del seguro en Costa Rica, hay un estudio que se hizo hace unos pocos años sobre ese tema. Resulta que el presupuesto de la caja, lo que la caja de seguro social gasta por año, es igual al presupuesto del gobierno de Nicaragua con todo y ejército, más el de Belice, para que no le falte, ¿va? Eso da una idea. Pero además hay otro aspecto interesantísimo sobre la carga tributaria. Hay gentes que dicen que hay empresas que no pagan nada. Como por ejemplo, zonas francas, dicen, no pagan nada. Eso es una verdad a medias. Y le voy a decir por qué es una verdad a medias. Porque digamos, esas empresas básicamente son de servicios. Esas empresas básicamente lo que incorporan de valor en Costa Rica es mano de obra, muchas de ellas. Entonces, el costo en Costa Rica de mano de obra es elevado entre sus costos. Pero resulta que cualquier patrono en Costa Rica, en la caja, en el pago de la caja del seguro, van camuflados varios impuestos, que no son poca cosa. Por ejemplo, por cada 100.000 colones que pago yo como patrono, van 5.000 colones por cada 100.000 para asignaciones familiares. Bueno, ahí salen las casitas de bono y otras cosas más. De ahí sale un 1.5% para financiar el INA, o sea, 1.500 colones más para financiar el INA. Si es agrícola, es un poco menos. Salen de cada 100.000 colones, 500 colones para financiar el IMAS. Y otro tanto parecido para financiar, el otro era el Banco Popular. Por eso el Banco Popular es el banco que tiene el mayor patrimonio, porque recibe un aporte todos los meses, que yo no sé si ya después de casi 50 años debería más bien cargarse a la pensión, no que se lo quiten al patrono, pero que pasara a la pensión del trabajador para que le mejore la pensión, ¿verdad? Pero bueno, ahí sigue. Entonces, ¿qué le estoy diciendo ahí? Un patrón que paga 10 millones de colones de planilla al mes, paga 9 millones al año en esos impuestos. Eso posiblemente sea tal vez hasta más que lo que paga renta. Una persona que solo paga 1 millón de colones en planillas al mes, paga 900.000 colones al año en esos impuestitos. Entonces quiere decir que en alguna medida, no quiere decir que no puedan llegar a pagar más o que deban pagar más, pero ese es un aspecto que la gente desconoce y que es bueno. El patrón sí lo entiende, pero el empresario, el que paga la caja, porque eso viene ahí bien establecido. Don Ronald, ya casi más o menos nos queda un poquito... ¿Cuántos minutos más nos quedan? Más o menos como unos 12 minutos, casi 10 minutos, para hablar rápidamente de cómo se calculan las pensiones y esos salarios públicos, ¿verdad? Más o menos, rápidamente, ¿cómo se calculan para ir viendo más de este déficit fiscal? Esa es una pregunta muy interesante porque nos puede llevar a entender otras cosas. Empecemos para que la gente entienda, porque la mejor forma que la gente aprenda o entienda es comparando. Peras con chayotes, ¿verdad? Negro con blanco. ¿Cómo se calculan las pensiones de la caja? Del seguro, que es la que tenemos la mayoría de los costarricenses,
y un porcentaje también de empleados públicos que está ahí. Bueno, por ejemplo, las pensiones de la caja, la pensión máxima es como 1.550.000 colones. De ahí usted puede ganar lo que sea, que no pasa de ahí, es el tope. Pero ¿cómo puede usted obtener una pensión de 1.500.000 colones? Bueno, en el caso de la caja, usted necesita haber tenido un salario de 3 millones de colones por 20 años para poder lograr una pensión de 1.5 millones. Porque se calcula sobre los últimos 20 años y aproximadamente el 50%. ¿Qué sucede en el gobierno? Y bueno, y todo el mundo tiene... Y además, las pensiones son a 62, 65 años. En el gobierno uno encuentra un montón de gente que se pensionó 10, 15 años antes que... Sí. O 12 años antes que si hubiera trabajado en una empresa privada. O sea, que empiezan a disfrutar la pensión mucho antes. Pero ¿cómo se calculan ahí? Se calculan a veces sobre el 100% del salario o sobre el 80% del salario o sobre un porcentaje muy alto del salario y a veces no de 20 años, ni de 5 años. A veces los calculan sobre la base de los últimos meses o del último año, de los últimos 2 años. Ahora vimos que en el ICE están tratando de pasar de 2 años a 4 años. En fin... Pero además un porcentaje muy alto, por eso uno se encuentra, y todo el mundo sabe, se encuentra personas que en los últimos 10, 12 años por ahí se han pensionado como educadores o así, de primario, secundaria, y las pensiones oscilan entre 1.5 millones y 2 millones. Es decir, en el sector privado cuesta mucho, y además, obviamente hay que tener cierta edad y esa cantidad de años. Después, en el sector privado, en el sector público también influye que ganan más, pero también los aportes son mayores. Por ejemplo, ahí, en las pensiones de la caja, si mal no recuerdo, el patrón aporta como el 5 y pico%, el trabajador como el 3 y pico, y creo que el Estado el 1%. Bueno, pero en el caso de las empresas de las instituciones del Estado, de los ministerios, el Estado aporta como Estado, pero además aporta adicional como patrón el ministerio, por ejemplo, o el ministerio que sea. Entonces, como un doble tributo, y generalmente los porcentajes son mucho más altos porque han negociado por convención colectiva o por otro unas condiciones diferentes. Aquí hay un aspecto muy importante. El sector privado se rige el contrato laboral por el Código de Trabajo, que son las condiciones que establecen ahí, 2 semanas de vacaciones, etcétera, etcétera. Los feriados son unos, no son todos, no hay. El sector público se calcula, tienen la ventaja que escogen lo mejor del Código de Trabajo, lo mejor de la Ley de Administración Pública y bueno, y lo mejor de la Convención Colectiva. Entonces, a veces hay gente que se pensiona 10 o 15 años antes, que tienen jornadas laborales mucho más bajas, que tienen vacaciones mucho más largas que en el sector privado, que tienen asuetos, tienen vacaciones largas, pero además, si hay fiesta en el pueblo, ese día no trabaja. Es decir, hay un montón de cosas que hacen que al final de cuentas se den esas diferencias tan grandes que es necesario evaluar, porque el problema es que yo siento que esto que estamos viviendo, si no lo resolvemos, nos va a llevar a situaciones sumamente delicadas. Y vea qué delicado en parte lo que estamos hablando. Estos impuestos que el gobierno está tratando de meter con este paquete fiscal, creo que estiman que van a cobrar como un 1.4% del PIB. Y están hablando de una cosa minúscula en rebajo del gasto, como menos de 0.5%, que ojalá lo logren. Yo creo que les va a ayudar más la factura electrónica y el pagar con tarjeta, yo creo que posiblemente va a representar más que eso. Pero eso, en un déficit de 7% y un acumulado de más del 50%, ¿cuál es el problema en Costa Rica? Que los salarios de los empleados públicos, por sus condiciones laborales que han establecido, porque, por ejemplo, ellos, además de compensar la inflación, puede tener lo que llaman salario base más pluses. ¿Eso qué quiere decir? Que por cada año trabajado
tienen, por ejemplo, un 5% más de salario, sí, sí, o un 6% o un 3% o lo que fuera. ¿Eso qué es lo que hace? Que al final de cuentas los salarios de esos sectores crecen más rápido que la inflación y que el aumento de la productividad o de la producción del país. Entonces cada día se van alejando más de las posibilidades del país y se vuelven completamente insostenibles. Entonces, para uno es doloroso incluso ir a la actual ministra de Hacienda, que están esperando estos impuestos para tener más liquidez y para lograr que podamos tener nuevos empréstitos extranjeros, como para alargar la cosa. Pero para mí los impuestos, si no se resuelve antes el tema del gasto público y si no se eliminan esos disparadores que elevan el gasto exageradamente, yo creo que esta va a ser una fiesta para 6 o 8 meses o un año para que nos estén otra vez cobrando impuestos de nuevo. Entonces el tema es que primero se debe resolver y negociar con los sectores laborales esos niveles de gasto público. Don Ronald, bueno, quisiéramos conocer más, sabemos que usted nos puede enseñar muchísimo de este tema, pero lastimosamente ahora ya se nos fue el tiempo. Creemos, ya resumiendo rápidamente, lastimosamente estamos gastando más del 50% de lo que genera el mismo país, ¿verdad? Y mucho de eso es deuda y deuda. Y lo que hacemos a través de todos los trabajadores es apenas para pagar eso, pero no se puede invertir nada, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, muchísimas gracias. Cualquier comentario final, resumiendo muy rápidamente. Sí, no, yo lo que les digo es que uno no está en contra de que la gente gane bien, pero el problema es que a veces hay cosas que la economía y el país no soportan. Ojalá el sector público entre en razón. Yo les voy a poner un ejemplo. Hace unos años habían dos líneas aéreas a punto de quebrar. Una era Iberia, otra era Mexicana de Aviación, las dos como con 70 años de existencia. En Iberia los empleados por voluntad dijeron: nos bajamos el 10% del salario, ahí está viva Iberia. Los de Mexicana no cedieron, ahí está cerrada Iberia y terminaron trabajando en empresas con salarios mucho más bajos. Pero yo creo que ese es un tema que puede suceder, el cierre de instituciones, el que se den posibilidades de falta de liquidez y no haya para pagar salarios. En fin, yo creo que es mejor tener algo seguro y razonable. Ya de todos modos tienen condiciones muy favorables que yo creo que pueden ceder tal vez en algunas cosas, porque pensar en hacerlo como lo están planteando el gobierno solo para los nuevos empleados, yo no veo solución, porque ya con el gasto actual estamos mal y yo casi estoy seguro de que aquí sobran un buen porcentaje de empleados públicos de los que ya existen. Bueno, Ronald, de verdad muchísimas gracias por habernos acompañado en esta tarde. A todos los que nos acompañaron en este ratito, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Sobre la Mesa.